La idea surge de la necesidad de querer ayudar a un familiar con capacidades diferentes, diseñando y creando un sistema capaz de ayudarle a recuperar la movilidad de sus piernas. Debido a la complejidad de este proyecto, es como nosotros quisimos incursionar en la rehabilitación robótica de la mano. De esta manera surge nuestro proyecto, que es el diseño y construcción de un esqueleto de mano. La materialización del proyecto inicia por mi gusto al dibujo. Empecé a dibujar diferentes bocetos de la mano hasta llegar a un diseño que fuera lo suficientemente ergonómico y obviamente sin olvidar la comodidad del paciente. Es así como mi compañero y yo comenzamos a diseñar y a construir todos los sistemas mecánicos y electrónicos, poniendo en práctica todo lo aprendido en nuestra carrera. El prototipo es ligero debido a que se utiliza la técnica de impresión 3D, utilizando con ella un plástico al cual se le conoce como PLA. El PLA le otorga resistencia a nuestro prototipo y también le otorga portabilidad y ligereza. La portabilidad también es una de nuestras ventajas debido a que el paciente puede utilizar nuestro prototipo en cualquier lugar desde la comodidad de su hogar, evitando con ello gastos de transporte para que el paciente pueda trasladarse hacia una clínica y poder realizar sus ejercicios de rehabilitación. Otra de las ventajas de nuestro diseño es la personalización. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tomaremos las medidas necesarias de la mano del paciente para poder crear un prototipo ajustable a su mano. Es así como surge la idea de nuestro proyecto EXO 1.0.